Bueno, muchísimas gracias a la organización. Lo primero, siempre es muy agradable poder tener una charla de este tipo y poder bajar un poco de nuestras discusiones entre compañeros a lo que es el trato con los familiares y con la gente que tiene algún interés en esta enfermedad. Así que vayan por delante mis agradecimientos a la organización. Bueno, como ya dice, la enfermedad de Alzheimer es algo que ya está aquí. No es algo, yo recuerdo durante toda la vida profesional, pues vamos a doblar, vamos a doblar, vamos a doblar. Yo creo que ya está aquí. Es una evidencia el hecho de que el número de pacientes se va a duplicar cada muy pocos años y va a impactar de una forma muy evidente en prácticamente todos y cada uno de nosotros. Bueno, pues algunas de las cifras que somos malos contando el número. De hecho, ni tan siquiera hay unos estudios epidemiológicos muy fiables, cosa que es muy necesaria. Lo primero cuando tienes un problema es contar cuánto es ese problema. Es cierto que estos estudios son muy caros, muy laboriosos, duran mucho tiempo hacerlos y cuestan mucho dinero, pero es muy importante hacer esto. Hace muy poco, pues en el Parlamento se calculaba que había muy cerca de 100.000 personas con cualquier tipo de demencia, de las cuales casi el 70% iban a ser enfermedades de Alzheimer y que esto iba a aumentar progresivamente. Bueno, un poquito para situarnos de dónde venimos y qué ha pasado todos estos años. A principios de 1900, un médico alemán describe una enferma muy peculiar que posteriormente se le denomina como enfermedad de Alzheimer, se reconoce como una causa frecuentísima de demencia en 1970, se fundan las primeras asociaciones, se empieza a ver qué sustancias pueden estar implicadas para desarrollar los primeros tratamientos en 1982, se empiezan a fundar asociaciones internacionales, se descubre uno de esos depósitos que son marcadores de esa enfermedad, como es el beta-amiloide, que habrán oído por ahí miles de veces, se empieza a identificar otra de esas sustancias que se depositan en el cerebro, que es la proteína tau, y se describen los primeros genes que podrían estar en relación con la enfermedad. Ya más adelante, se identifican genes de susceptibilidad, personalidades, como todos hemos tenido ocasión de ver, pues son diagnosticadas y reconocen y hacen público que padecen esa enfermedad. Se funda la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Alzheimer en 1994, ya bueno, relativamente reciente. Se celebran los primeros días mundiales del Alzheimer. Más cosas en genética, genes presenilina 1 y 2, modelos, intentos de modelo de esta enfermedad en animales, cosa muy complicada, muy difícil de extrapolar al humano. Siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando leamos que hay una cosa no sé qué y esta es en ratones, porque trasladarlo al humano todavía es muy, muy complicado. Se realiza la primera conferencia nacional de Alzheimer en Pamplona, 1997. Se empieza a vislumbrar en el 99 que tenemos que ir ya más atrás, o sea que no podemos empezar a ver a los pacientes cuando ya tienen un déficit de memoria claro que está impactando en sus vidas, sino que hay que intentar ese paso anterior si queremos hacer algo con la enfermedad. Esos primeros años, que bueno, estaban por ahí, el donepezilo en 1996, el primer tratamiento en 1993, la tacrina, un gran fármaco, pero con toxicidad no se pudo utilizar. El primero útil, el donepezilo, que se conoce casi siempre como el nombre de Aricep, y muchos de ustedes lo conocerán, rivastigmina, galantamina. 2002 fracasa la famosa vacuna. La vacuna era un tratamiento que eliminaba esas proteínas del cerebro, pero resulta que los cerebros quedaban muy bonitos en la foto, pero el paciente seguía progresando. Algo se había escapado, algo no estaba funcionando bien. Entonces empezamos a avanzar 2004-2005, primeras técnicas, primeras máquinas que nos permiten ver esas cosas que se depositan en el paciente con Alzheimer en vivo, no cortando el cerebro después de muerto, sino ya en vivo. Es lo que se denomina el PET de amiloide, ¿eh? Posteriormente, 2007, Pascual Maragall, otra de las personalidades que en España ha tenido un impacto muy importante,
se propone el concepto de enfermedad de Alzheimer antes de la demencia. Esto es muy importante para nosotros, considerar que es una enfermedad que viene muy atrás, viene de muy atrás y en un momento dado causa una demencia. Ya veremos qué entendemos por eso. 2008 fracasan otros ensayos, 2010 siguen fracasando distintos ensayos de medicamentos, igual que en 2012 los anticuerpos monoclonales. Se anuncian ensayos en formas que sean anteriores a la clínica, detectar a un paciente antes de que pueda diagnosticarse la enfermedad. 2013 se crea el Grupo Estatal de Demencias, muy importante. A día de hoy no tenemos en España un Plan Nacional de Demencias, es bastante increíble. Pero es muy necesario que esto se lleve a la práctica. Las autoridades tienen que entrar en conciencia de lo que tenemos entre manos. Se publican más criterios diagnósticos, se publican resultados basados en biomarcadores. Biomarcadores para nosotros es un análisis o que puede decir que esa persona puede tener una alta sensibilidad o especificidad de poder tener esta enfermedad. Casi siempre nos estamos refiriendo a un análisis del líquido cefalorraquídeo, una punción lumbar, como la que se hace para pues no sé, para una anestesia epidural y demás, o bien el PET-test de amiloide que les comenté. Y a día de hoy estamos en esas personas que hemos detectado que puedan tener esos marcadores positivos, pero aún no tienen síntomas, hacer ensayos con esos tratamientos que fracasaron en los que ya lo tenían. Es por centrar un poquito la situación. Pero bueno, el Alzheimer en números, como decíamos, esto sí que es un sorpaso, ¿no? Nos está sobrepasando hace mucho tiempo y nos sobrepasa por la izquierda, por la derecha y por el centro. Cualquier cosa que leamos es impactante por sí sola. A mí lo que más me impacta, sobre todo, es cuando ves el que cada caso supone que hay una persona que dedica más de 15 o 16 horas, o sea, es casi como decir todo el día a ese familiar. Eso es realmente lo que impacta en esta enfermedad. En otros sentidos, quizá tengamos que desmitificarla. ¿Desmitificarla en qué? El paciente no está tan mal como nos parece a nosotros. El paciente en general, hay de todo, es un paciente que se encuentra bastante mejor de lo que nosotros lo vemos. No tiene, la enfermedad le protege mucho, no tiene esa conciencia de estar tan mal, pero el impacto que produce en la familia es brutal. Es brutal, es costosísimo y es socialmente inaceptable, ¿eh? En Galicia, como decían, probablemente más de 60.000. repercutiendo de una forma de vida muy, 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 muy impactante. Esto de que la enfermedad de Alzheimer es el mayor reto de la medicina actual se queda corto, de largo. No creo que haya ninguna otra cosa que pueda llegar a impactar de una forma tan importante en la sociedad. Bueno, ¿qué es esto de la enfermedad de Alzheimer? Vamos a intentar ir un poquito rápido, porque los médicos tenemos la costumbre de poner mucha información en las diapositivas, yo siempre intento quitar, pero vamos a intentar dar unos cuantos conceptos. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un proceso que mata neuronas en una zona concreta del cerebro y luego se extiende a las demás. Además de matar las células, destruye las conexiones entre ellas, con lo cual esa zona funciona mal. Es así de simple. Esto nosotros le llamamos degeneración neuronal o neurodegeneración. Por eso decimos que esta enfermedad está dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Hay muchas otras, el Parkinson, la esclerosis lateral, 20.000. Pero esta es la más frecuente. Esto es otro concepto que sí que es importante transmitir. Estamos hablando de una enfermedad que se inicia. Esto, y de ahí emana también la gran dificultad de abordar su tratamiento y su diagnóstico y todo. Estamos hablando de una enfermedad que empieza entre 15 y 20 años mínimo en el cerebro de esa persona antes de que se dé el primer síntoma mínimo que podamos detectar. Con lo cual, estamos hablando de algo que tenemos que irnos muy, muy atrás, con marcadores o genéticos o del tipo que podamos, pero no podemos pararnos a esperar a que ya haya producido un daño tan importante que nos esté avisando con olvidos o con lo que sea. Entonces nos habla de que esto es una realidad que supone un cambio en cómo entenderlo, en cómo enfrentarse y cómo diseñar, sobre todo, programas, como se pueda imaginar, preventivos, ¿eh? No es cuestión de asustarse, pero sí debemos de intentar empezar a actuar sobre cualquier factor de riesgo que podamos conocer a partir de una edad bastante joven si queremos envejecer con salud.
Luego comentaremos qué podemos hacer en cuanto a eso, pero sí que hay que irse bastante atrás en sea lo que hagamos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se produce esa muerte de neuronas y esa muerte de esa desconexión entre las neuronas? Es un proceso lento, es un proceso gradual y muy progresivo, pero las causas que desencadenan esto a día de hoy son desconocidas. Desconocidas, se barajan muchas posibilidades, se conocen muchos mecanismos, se han volcado 20.000 hipótesis, pero a día de hoy no conocemos eso. Hay un porcentaje muy pequeñito que sí depende, pero menor del 1%, de una alteración concreta en un gen, en unas familias muy determinadas, pero no es lo que nosotros conocemos como la enfermedad de Alzheimer esporádica y la que nos afecta día a día. Ahora mismo, por ejemplo, está muy de moda las causas infecciosas, ¿no? Se ha detectado que algunas, pues igual que pasa con el virus de la varicela, que luego puede reactivarse en la vida, pues algunas personas pueden desarrollar cambios parecidos a la enfermedad de Alzheimer en relación con algún microbio, alguna enfermedad infecciosa. Pero estas cosas que son tan espectaculares y tan manidas últimamente y estudiadas, pues como ven, es un trabajo de nada, de hace nada, de muy pocos meses, todavía no se ha demostrado. O sea que hay que quedarse con la idea real y es que no conocemos por qué esta enfermedad empieza en las personas. Eso sí, se produce de una forma muy, muy, muy parecida en todos los pacientes, ¿eh? Y en todo el mundo y en todas las razas. Evidentemente es más frecuente a partir de en personas de más de 60 y 65 años, pero no debemos de estigmatizar la edad porque el factor de riesgo más importante para tener esta enfermedad es cumplir años. Entonces, no es una cosa diferente porque tengamos 90, 80 o la edad que lo tengamos. Otra cosa que es muy importante tener en mente es que esta enfermedad no es una causa de envejecer y que como envejecemos mucho y hay gente que envejece antes, pues tienes esto. No, 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 no. Esto no es algo normal, es una enfermedad, es algo, nosotros llamamos patológico, o sea, algo que es a mayores. Tiene una causa, no la conocemos, pero tiene una causa, tiene unos mecanismos y tiene unos efectos. No es un proceso de envejecimiento normal y es muy importante. Por tanto, preguntas como ¿por qué me tocó a mí y tal? De momento no tienen absolutamente, en mi modo de ver, mucho sentido. Nadie se pregunta por qué me ha atacado la diabetes o por qué tengo tal cosa o no tal otra. No se produce ni por haber sido más listo ni más tonto, ni por haber estudiado más ni menos, fumado, no fumado, o haberse tomado no sé cuántas cosas. Es una enfermedad que en este sentido no podemos ir más allá en ella. Otra cosa que siempre nos preguntan mucho, ¿pero esto es demencia senil o es un Alzheimer? Bueno. Es muy fácil, o sea, demencia es un estado al que se llega cuando uno necesita apoyo en las cosas básicas del día a día. Las cosas básicas del día a día, bajar, comprar una barra de pan, levantarnos, hacer las cosas normales, acordarnos de lo que acabamos de hacer hace 2 minutos, saber en qué día estamos, saber qué hora es, saber qué sitio, por dónde se va a un sitio conocido y demás. Entonces, a ese estado se pueden llegar por muchas causas diferentes. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, pero la enfermedad vascular, por infartitos en el cerebro, otras demencias como la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, haberse pegado un castañazo tremendo que te ha volado la zona de tu cerebro que controla la memoria, haber tenido una infección por herpes en la cabeza que también muy típicamente afecta a esas zonas, puede producir un estado de demencia. Entonces, ¿qué dice lo de la demencia senil? Pues la demencia senil solo dice que es un estado de una persona que depende y que además esa persona pues es mayor. No es una buena práctica liarnos con esto de la demencia senil. La demencia senil no es un concepto que nos aporte muchas cosas. Tenemos una enfermedad de Alzheimer que se va desarrollando y que en un momento dado provoca demencia como otras causas. Bueno, ¿y es cierto esto de que solo podemos estar seguros si llega al final y se muere esa persona y le abrimos el cerebro y lo miramos? Hombre, evidentemente el diagnóstico de hiperseguridad, como en tantas cosas en medicina, depende de unas marcas muy concretas que son esas proteínas anormales que se depositan dentro y fuera de las neuronas y el 100% de seguridad a día de hoy es anatomopatológico, es mirando debajo de un microscopio aquello que hemos tenido. Hay unas proteínas que se llaman beta-amiloide, otras que se llaman tau, unas se depositan en unos sitios, otras se depositan en otros, y esto es lo que intentamos ver cuando eso ocurre. Podemos ver estos mismos cambios a día de hoy, como os decía antes, como les decía antes, en unas pruebas de imagen bastante sofisticadas.
Entonces, al final la pregunta que nos interesa es, ¿nos estamos equivocando mucho los médicos? ¿Estamos haciendo bien los diagnósticos o no? El diagnóstico a día de hoy, el diagnóstico clínico, el que hacemos hablando con la familia, hablando con el paciente, pasándole unos tests, haciéndole unos escáneres, unas resonancias, haciéndole unos análisis, excluyendo determinadas cosas que luego veremos, pone próximo al 90%, pero hoy por hoy lo supera, supera el 90% de fiabilidad. Y en cualquier caso, tengan la seguridad de que en muy pocos meses la evolución, 3, 4, 5 meses, nos supera ya el 95% y eso será muy próximo al 100%. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos, como ustedes saben, hablando con la familia, hablando con el paciente, pasando unos escáneres, pasando unos tests, haciendo, y sobre todo excluyendo otras causas, que pueden ser un montón de ellas, que causen enfermedades muy similares. Esto para nosotros y para todo el mundo es también muy importante. El familiar nunca se equivoca, nunca se equivoca. Puede estar pensando que su paciente, su familiar tiene una enfermedad de Alzheimer y al final no lo es. Pero en lo que no se equivoca nunca es en que algo pasa raro en mi padre, algo pasa raro en mi mujer, algo pasa raro en mi marido, que no encuentra una palabra, que le he visto que ha metido en el microondas una cosa que no se mete allí o que no sabe por dónde se va a no sé qué. Entonces, esto casi va más dirigido hacia nosotros mismos, pero también es bueno que nos reforcemos en que lo que vemos es real. Luego tendrá otras causas, pero debemos de medirlo, debemos de comentarlo, debemos de consultarlo con nuestro médico. Bueno, estas son un poco las pruebas que normalmente hacemos. En un escáner lo que se ven son estos agujeritos de aquí. Esto debería de ser una rayita como estas y ahí faltan millones de neuronas que justo son los circuitos de la memoria. En una resonancia se ve un poquito mejor. Y esta es la famosa prueba del scan, que lo que esto es un paciente con una enfermedad de Alzheimer, esto es un paciente normal. Lo que vemos ahí, todo de supercolorines amarillos y rojos, es el depósito de esas proteínas que les decía antes, que no sabemos a día de hoy si son causas, si son consecuencia, si es un mecanismo intermedio, pero que solo la tienen estos pacientes y en otras enfermedades no se produce. Bueno, ¿y cómo vamos hoy en cuanto a intentar hacer el diagnóstico en antes? Pues vamos bastante bien, vamos bastante mejor en diagnósticos que en tratamientos, ¿no? Evidentemente no hay ninguna prueba que sea al 100%, pero hoy en día se está avanzando muchísimo y tanto clínicamente detectando tests que sean muy fiables y que sean muy sencillos, que valgan para toda la población, que nos permitan filtrar una sospecha importante de esta enfermedad. Todo esto que les comentaba antes, esas resonancias, esos PETs, esas punciones lumbares que puede hacer y detectar si hay esa proteína en exceso y la otra disminuida, nos acercan a un diagnóstico muy, muy cercano al de cortar el cerebro cuando el paciente se muere. Evidentemente, esto para nosotros también es muy, muy importante. Hay otras enfermedades de esas degenerativas que matan neuronas que no son la enfermedad de Alzheimer. La segunda más frecuente se llama demencia por cuerpos de Lewy. Es un cuadro clínico diferente. Y luego están las demencias frontotemporales. Ahí, a veces, porque no todos los Alzheimer empiezan con la memoria, hay algunos que empiezan con problemas de conducta, con problemas de lenguaje, ahí podemos tener dudas en confusión con este otro tipo de demencias degenerativas. Y luego hay otras enfermedades que no tienen nada que ver y que causan cuadros de este tipo. Bueno, esto es un montón de rollos que no vamos a pasar ahora. Y ahora sí, aunque sea un poco tedioso, sí que me gustaría, porque creo que es algo bueno para transmitir. Otra pregunta habitual en las consultas es, pero esto es de la enfermedad, pero aquello es de la enfermedad. Vamos a intentar sobrevolar un poquito sobre qué síntomas produce más o menos típicamente esta enfermedad. Evidentemente, como todos sabemos, aunque no siempre es el primero, ni tiene por qué ser ese, lo principal es esa pérdida de memoria. Es una pérdida de memoria para las cosas recientes. Es una pérdida de memoria que te incapacita bastante. Nosotros lo llamamos memoria de trabajo, porque si no sabes qué ha ocurrido en los últimos 2 o 3 minutos, es difícil planear cosas, es difícil ejecutar acciones, es difícil razonar mucho, porque te falta justo lo anterior. Si nos ponemos un poco en esa situación, enseguida veremos cuánto de perdidos nos podemos ver. Pero no solo es memoria, puede empezar por problemas de lenguaje, puede empezar por problemas de orientación, puede empezar por no reconocer bien que eso es un sillón o que esto es una mesa.
o mirarlo y no saber cómo manipularlo para sentarnos. O sea, puede tener presentaciones diferentes. El Alzheimer típico tiene siempre inicialmente un toque de orientación temporal y espacial. Se pierde bastante precozmente. El día, la fecha y el espacio no común, sobre todo. O sea, no justo al lado de tu casa, pero si tienes que hacer algo un poco más complicado. También puede empezar con problemas conductuales, con problemas de más apatía o irritabilidad o discutirlo todo, ¿eh? Evidentemente, siempre hay que tener en cuenta que no todos presentan todo, ni tiene que ser por un orden determinado. Para nosotros es muy importante, y siempre lo preguntamos, aunque sabemos que es una pregunta complicada, si estas cosas, que estos síntomas que vemos, sea el que sea, la memoria, el no encontrar palabras, la irritabilidad, ¿está afectándole en las cosas en su vida o él o esa persona hace una vida normal? Esto es a veces difícil de situar al principio, pero es trascendental. Es trascendental porque marca un punto diferente en el avance de la enfermedad y una seguridad determinada para el diagnóstico. ¿Y esto cómo va? ¿Tiene fases? ¿No tiene fases? La verdad que esta enfermedad que empieza, como les dije, 15 o 20 años antes, no tiene fases establecidas. Las ponemos nosotros porque nos es cómodo hablar de determinados momentos, pero es un proceso progresivo, lento, bastante insidioso. Nunca una enfermedad, salvo que pase algo extraño de Alzheimer, hace un sopetón de repente. Lo que sí ocurre es que a veces aparecen síntomas que nos impactan más. Si tú estás en un momento determinado hablando con tu familiar y en vez de hermano te llama hijo, eso te deja cuadrado, ¿no? Porque es un disparate muy grande. Hay cosas que a nosotros nos impactan más, pero no quiere decir que la enfermedad esté dando sopetones, ni vuelcos, ni nada de esto. Evidentemente, también hay que centrarse en que no todo el mundo tiene que pasar por todas las fases, porque estamos hablando normalmente de edades avanzadas, hay otras muchas enfermedades y podemos quedarnos en fase moderada o fase leve. Bueno, ¿qué es típico de la fase leve? Bueno, lo que les comentaba, memoria, hechos recientes. Una persona pregunta reiteradamente todo. Cada día compra lo mismo de forma muy monótona, no recuerda qué compró el día anterior, cantidad de filetes, se ha olvidado lo que hizo, no recuerda fechas, se olvida de nombres y demás. La orientación, como les decía, muy importante, el día, direcciones equivocadas, por dónde se va aquí. También las caras, que no está aquí puesto, no reconocer bien una cara es bastante típico o no asignar nombre, cara, de esta enfermedad. El lenguaje, pues el típico, la típica historia de amarle a todo chisme o tráeme esa cosa, tráeme esa cosa, tráeme eso, tráeme eso, tráeme eso. Eso es un defecto que nosotros llamamos de denominación, falta la palabra. Normalmente tienen perfectamente esa palabra en la cabeza, pero no son capaces de sacarla y de decir no saben para qué es, cómo se usa, pero no sale el nombre. No sale el nombre, es un problema que nosotros llamamos afasia, ¿eh? Evidentemente, todo esto influye en dificultades para coordinar, para programar, para realizar actos motores complicados, ¿eh? A veces vestirse, a veces cómo coger una cuchara, a veces primero más complicados, luego menos complicados. Las personas que cocinan empiezan a tener dificultad en cocinar, no solo porque no recuerden bien, sino el hecho de partir un huevo, cómo se hace para esto, se suelta, esas coordinaciones motoras empiezan a afectarse. Las personas que conducen tienen muchas de ellas pequeños golpes frecuentes de aparcamiento, abolladuras, rozaduras y demás. El cálculo se afecta, las planificaciones, todo esto. Y luego un punto que es muy importante porque cuando aparece y si aparece precozmente, todavía peor, altera mucho el día a día y la convivencia y la posibilidad de cuidar a nuestro familiar, que es las cosas afectivas y conductuales. Normalmente se centran inicialmente en una irascibilidad, no se les puede llevar la contraria. Es muy mala idea utilizar la palabra no, es muy mala idea razonar. Estamos pidiéndole a una persona que tiene un problema para correr que salga a todo meter. O sea, no podemos pedirle que razone, no podemos pedirle que entienda todo lo que decimos. Tenemos que situarnos nosotros en ese sitio porque él no tiene esa capacidad en ese momento. Evidentemente, la apatía, la falta de iniciativa, la falta de dejar todas las aficiones, el no querer salir, el encerrarse en casa, esto
tiene muchas dimensiones. Primero, evidentemente, impacta mucho en la vida del paciente, pero además de ello, nos confunde a nosotros mucho con la historia del síndrome depresivo. Y será una depresión y no será una depresión. Realmente, cuando a nosotros se nos quiere poner un brete, lo más difícil de diferenciar inicialmente es un síndrome depresivo determinado de una enfermedad de Alzheimer inicial. Con el tiempo y las pruebas no, pero al principio puede realmente ser muy similar. Y luego, pues lo que decíamos, si esa persona estuviera trabajando todavía o haciendo sus cosas en casa, pues va a haber problemas en esas actividades diarias, cosas muy importantes para nosotros. Fase moderada, pues es lo mismo que hemos hablado, pero progresa impactando sobre todo más. Evidentemente, ¿qué hacemos cuando nuestra memoria reciente cada vez va perdiendo archivos? Nos vamos atrás, nos vamos a nuestra vida de infancia, nos vamos a recuerdos de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro sitio donde vivimos, la dirección es donde nací. Muchas de estas cosas empiezan a aparecer y a hacerse muy, muy, muy impactantes, ¿no? El lenguaje lo mismo, difícil cada vez más comunicar con ellos, frases poco fluentes, palabras cada vez más número de palabras con dificultades, más dificultad en la orientación, eso también incapacita muchísimo. Y absolutamente cada uno de todos los síntomas, incluidos los conductuales, que pueden presentarnos un verdadero reto, porque realmente tampoco hay una investigación que esté focalizada en tratar ese tipo de síntomas. Utilizamos siempre medicaciones del ámbito de la psiquiatría, que no son perfectas, lo menos malo que tenemos, pero que hacen que paguemos un precio caro por controlar ese tipo de síntomas. Bueno, lo que os comentaba antes de los falsos reconocimientos de las caras, esto también es algo muy impactante en estos pacientes. Tú no eres mi hijo, tú no sé quién eres, tú eres no sé quién, unos días sí, otros días no. El hecho de que el paciente fluctúe también es bastante típico en la enfermedad y también nos despista mucho, que tenga días, semanas, unos días mejor, otros días peor. ¿Por qué es esto? Porque como todos, depende del nivel de atención, del nivel de concentración, de cómo están las cosas en el día a día de esa persona, el defecto de memoria puede ser esto o puede ser esto. Puede variar muchísimo. Otro grupo de trastornos muy importantes de esta enfermedad son las alucinaciones, sobre todo las visuales. Evidentemente, no es muy frecuente en la enfermedad de Alzheimer, pero se presentan en un número importante. Y esto impacta mucho porque es una causa de angustia y de agitación y de ansiedad muy, 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 muy importante. El sueño se altera. En esta enfermedad el sueño se altera siempre. ¿Cómo se altera? Alterándose el ritmo de sueño y vigilia. Dormimos cuando dormimos, 5 minutos nos valen, otros 10 minutos después. A las 4 de la mañana nos despertamos y no sabemos qué hora es. No sabemos por qué está todo oscuro, no sabemos dónde está la gente, pues vamos a buscar a nuestro familiar, lo despertamos o empezamos a abrir el armario y a armar un follón. Esto causa muchos trastornos en el día a día de estos pacientes. Por cierto, tema bastante difícil también de tratar. Hay que conseguir que el paciente esté tranquilo, pero si queremos ir a que duerma cuando a nosotros nos parece normal, vamos mal y vamos a tener más problemas que ventajas, pero sí, tenemos que buscar tranquilidad, o sea, puede estar despierto por la noche, pero no armar follón. Evidentemente todo esto envasa en muchísima más dependencia, en muchísima más necesidad para todas las cosas cada vez más básicas. Empieza el tema incontinencia, desfínteres, tema también para el que carecemos de bastante tratamiento, y cuando llegamos pues existe una fase ya que tanto desde el punto de vista de movimiento, de lenguaje, de capacidad de gestos y de todo esto es muchísimo más avanzada. El paciente, pues las famosas posturas fetales y más agarrotaditos, y dependemos de alimentación, ya de todas las formas habidas y por haber, y es una fase mucho más, no la más difícil de cuidar en absoluto, pero sí la más, digamos, con una carga de sentimental para la familia importante. ¿Qué pasa con el tratamiento? ¿Es cierto esto de que no hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer? Hombre, no. Sí que hay tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. No hay el tratamiento que nosotros quisiéramos. Como cualquier otra enfermedad, tenemos que distinguir
¿Tenemos un tratamiento para la causa de la enfermedad? ¿Cómo vamos a tener un tratamiento para la causa de la enfermedad si no la conocemos? No lo hay. ¿Tenemos un tratamiento para que los mecanismos que se producen en el medio de esa enfermedad sean frenados y se detenga su progresión? En esto estamos. Estamos bastante cerca de tener algo de eso, pero a día de hoy no. A día de hoy, en cambio, sí tenemos tratamientos para los síntomas que producen la enfermedad. ¿Y qué síntomas? Porque hemos dicho que son en la memoria, el lenguaje, tal. Evidentemente, algo mejoran estos síntomas, pero en lo que más se han demostrado eficaces, y no es poco, es en que los pacientes que toman los tratamientos que tenemos hoy en día mantienen su independencia en el día a día 2, 3, incluso 4 años más que los que no tienen estos tratamientos. Y eso supone una disminución de carga de cuidados y un control de los síntomas de conducta muy, muy relevante. Lo que ocurre es que lo que nosotros vemos cuando yo o quien sea de mis compañeros, cualquier médico, psiquiatra o neurólogo, pone un tratamiento, vemos que la cosa va así. Pero no sabemos que sin el tratamiento va así. Entonces, tenemos que calcular esto. Yo siempre suelto el mismo rollo, porque ya, claro, uno se mecaniza, y es, ¿qué preguntas cuando entra un paciente? ¿Qué tal? Mal. Y digo, ya lo sabía. Pero está igual o muy parecido. Hombre, sí, más o menos hace la misma vida que hace 6 u 8 meses. Esto es la bomba en esta enfermedad. Es la bomba, créanme, es la bomba. Yo tuve ocasión de tratar pacientes en la época que no había absolutamente nada, y en 6 meses el cambio era de casi tenías la foto en la cabeza de lo que habías visto en un paciente hacía 6 meses y veías cómo ya no caminaba a los 6 meses. Esto era, no todos los casos, pero era muy impactante. Hoy no tenemos lo que queremos, pero tenemos cosas. Bueno, esto es un poquito lo que los he comentado. No tenemos un tratamiento que actúe sobre los mecanismos. En esto estamos, ¿eh? Estamos. El objetivo a día de hoy es conseguir un poco lo que se consiguió con el virus del SIDA, ¿no? En cronificar, en parar, en que esa persona se quede allí y siga haciendo su vida. Y sobre todo si la diagnosticamos pronto, pues que siga haciendo la vida que casi le toca por su edad. Otra pregunta muy habitual, muy habitual, muy habitual. ¿Y esto es hereditario? Si hay que decir sí o no, no. Menos del 1% de estos pacientes tienen una mutación, un cambio concreto en un gen que hace que si tienes ese cambio, catapum. Y son pacientes que empiezan a los 40 años y hay muchas, muchas generaciones afectadas en esa familia. Lo que sí es la enfermedad es que tiene una influencia genética. Una influencia genética quiere decir, pues, que hay genes de susceptibilidad, que si los tienes, tienes más boletos para desarrollarla, pero no que obligatoriamente la vayas a desarrollar. Muy pocos son hereditarios los casos. Tengo tal cambio en un gen, heredo la enfermedad sí o sí. Un número no tan poco se tiene una mayor susceptibilidad a. Pero esto es como si les digo que tenemos más susceptibilidad que otros a tener un infarto de miocardio. Bueno, no voy a tener a lo mejor en la vida porque me he cuidado, mis arterias están limpias y por mucho que su pared sea más tendente a tener un espasmo o a cubrirse de colesterol, pues no pasó. Es una situación así, dando un salto en el vacío, que si algún compañero me escucha me pone a caldo, pues paralela, ¿no? Eso sí, cada vez hay muchísimas más estudios y el número de genes implicados en la enfermedad es brutal, implicados en la susceptibilidad, ¿eh? Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que está por ahí en amarillo son cosas que están demostradas que funcionan. La relación de la enfermedad de Alzheimer con el problema vascular es altísimo. No sabemos hasta qué punto todavía, pero es altísima. Hay mucha relación entre los vasos del cerebro y esta enfermedad. No parece, además, ilógico pensarlo. Entonces, ¿quién cuide su presión arterial, sus niveles de azúcar, su susceptibilidad a la intolerancia al azúcar? No hay que ser diabético, pero que saben que también es una enfermedad altísimamente relacionada con el Alzheimer. El colesterol, la obesidad, el hábito de vida sedentario, evidentemente múltiples sustancias tóxicas se han relacionado con un mayor riesgo, el no practicar ejercicio, el nivel educativo o el cómo utilizamos nuestra cabeza a diario, se ha relacionado. Hay múltiples actividades que han demostrado ser beneficiosas, desde las más básicas, como puede ser caminar, bailar o jugar a las cartas. Estas son cosas demostradas en ensayos
muy largos y muy serios y que no hay duda de lo que es una evidencia esto, ¿no? No es así que me parece a mí que jugar a las cartas es bueno, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que motivar a nuestras personas mayores y no tan mayores a que salgamos, a que hagamos cosas y a que después de la jubilación no quiere decir desenchufar el cerebro en absoluto. Unas cosillas prácticas para no extenderme más que quise incluir en la charla. ¿Y hay que contarle al paciente esto o no? Esto es muy complejo, varía mucho con las sociedades. Yo tuve la ocasión de trabajar en el Clinic. Allí era casi un crimen no decirle al paciente, bueno, era el paciente el que venía y te decía, oiga, doctor, déjese usted de historias, quiero saber si tengo la enfermedad de Alzheimer o no. Y realmente, desde un punto de vista teórico, informar es muy necesario, porque en ese momento ese paciente puede tomar todavía muchas decisiones sobre sus cuidados, sobre su futuro, sobre su testamento vital, sobre qué quiere que pase con sus cosas, y todavía está capacitado para razonar y ocultar ese diagnóstico no es posible ni es ni se debe de hacer. Pero en el día a día, evidentemente, depende un poco también de que tenemos que tener un margen de dejarle decidir, ¿no? Dejar decidir al paciente es importante. O por lo menos intentar la forma menos traumática de comunicarlo. Si yo a alguien le digo, bueno, tiene usted un problema de memoria que creo que vamos a tener que tratar y que nos va a dar la lata y que vamos a tener que venir aquí, esa persona muy probablemente pueda dar un paso más y decirme, vale, ¿y cómo se llama el problema de memoria? Entonces los médicos estamos obligados a decirle su problema de memoria, creemos que es esto, con estos datos y con esta fiabilidad. O esa persona puede no querer escuchar palabras concretas y dice, vale, y muchas veces tú interpretas que sabe de qué le estás hablando, pero que no quiere escuchar. Yo, esto es opinable, soy partidario de no imponer el diagnóstico a la gente, pero sí ofrecerlo a la primera que te lo pregunten claramente. Evidentemente, una cosa que quería comentar sobre esto, muchas veces un síntoma típico de la enfermedad es esto. Es muy típico que el paciente tenga una cosa que nosotros llamamos anosognosia, que es que no sabes que tienes ese problema y para ti tu memoria incluso está bien. A esa persona, si le vamos con un martillo y le queremos imponer que nosotros somos muy listos y hemos decidido que tiene tal enfermedad, no estamos causando más que daño y una cosa que no tiene mucho sentido. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Hay que individualizar esta comunicación intentando particularizar en cada caso. Y todos se vuelven agresivos. Esta es otra de las cosas que también a veces nos preguntamos. No, pues para nada. Depende mucho, depende muchísimo sobre todo del entorno familiar. Depende muchísimo del carácter previo de la persona. Depende mucho de cómo se pelea en casa con esta nueva realidad, de cómo nos enfrentamos a ella, cuidadores y el propio paciente si está en un estado precoz de la enfermedad. Pero en absoluto todos la desarrollan. Típicamente o es al principio o ya es en una famosa tercera o cuarta fase, más adelante, ¿eh? Bastante más adelante, que es cuando más lata dan porque ya es un proceso psicótico difícil de controlar. ¿Y qué podemos hacer con nuestros pacientes aparte de llevarlos al neurólogo y que tomar los tratamientos y todo esto? Todos los programas que supongan un refuerzo y una estimulación cognitiva son válidos. No hay un traje para todo el mundo. Cada paciente tiene su forma de llevar esto bien. No debemos de hacer imposiciones, pero sí debemos de hacer algo. Sí, porque además estos pacientes, uno de sus síntomas también es que como tú no les des un empujoncito, no van a hacer absolutamente nada. Si alguien no hizo nunca crucigramas, no le vamos a meter crucigramas por las narices porque los odiará y esto. Hay que buscar un poco algo que le entre por el pie. Pero si implica salir mejor, si implica tener una tarea mejor, estamos hechos para vivir en un mundo de obligaciones, de deberes, de tareas. A veces casi más que lo que hagas en el centro de día o el centro de memoria o la consulta de. Es el ir, el venir, el tener esa obligación, el tener que pensar. Alguien te dice los martes y los jueves de 4 a 6 vas a tal sitio. Vas, vuelves, ves cosas. Esto ya es muy diferente para un paciente con esta enfermedad a estar en casa mirando para la esquina diciendo ¿y qué hora será?
y por qué no está Menganito aquí y dónde estará y todo esto. Entonces, cualquier tipo de estas actividades son altísimamente recomendables. Evidentemente, si ya es musicoterapia, programas que aquí tenemos mucho por desarrollar, hay muchas asociaciones que hacen cosas de estas, pero hacen falta muchísimo más individualizados, que los grupos sean más pequeños y que sean más eficaces en cualquier caso. ¿Y lo de conducir? Pues no, no se debe de conducir. No se debe conducir con esta enfermedad tajantemente, porque afecta a la orientación, porque afecta a la capacidad de gestos alternantes, porque afecta a múltiples funciones que necesitamos para conducir bien. Ya ni que hablar del rollo de las armas, porque evidentemente pues está claramente desaconsejado. Hay muchísimas síntomas que interfieren en esta historia. ¿Y debemos de pensar en el tema de las incapacitaciones? Pues sí, esto debe de pensarse y debe pensarse desde el principio. No es nada fácil valorar a cada paciente si está o no en capacidad de razonar o no razonar para hacer tal cual decisión, para hacer un testamento, para hacer una decisión sobre cómo cuidarle o no. Pero debe de ser valorado y debe ser valorado entre todos, entre los médicos, entre los abogados, notarios, jueces y demás. Otra cosa bastante habitual, ¿y debe de vivir solo o no? Pues cuchillo de doble filo. Es muy bueno mantenerse en la necesidad de tener que organizar tu día a día y tu vida, pero evidentemente hay que garantizar una serie de cosas y hay que responder a estas preguntitas de abajo. ¿Se está esa persona cuidando bien? ¿Es capaz de tomar su medicación adecuadamente? ¿Está manteniendo una alimentación variada y adecuada? ¿Cómo está la casa? ¿Qué pasa con el gas? Bueno, estas preguntas responden por sí mismas al si puedo vivir solo o no puedo vivir solo. Lo mejor es intentar, con una supervisión cercana, que eso se mantenga el mayor tiempo posible. Pero una cosa sí es cierta, a la primera que una de estas preguntas fracasa, va a fracasar muchas más veces y muy repetidamente, y hay que pasar a un plan B. ¿Y lo de ingresar en una residencia o no ingresar en una residencia? ¿Y debe de ingresar? ¿Y cuándo? ¿No cuándo? ¿Y esto está bien? ¿Y seré yo un mal hijo, un mal marido? ¿Lo dejaré de ser? ¿No? Pues también hay que responder a estas preguntas. ¿Dónde está mejor atendido? ¿Dónde está la atención? ¿A qué nivel está la atención que yo, a mi edad y en mis condiciones, puedo dar? Y ahí no hay que considerarse la torre más alta, porque como sabemos todos, todas caen. Hay que medir muy bien. Hay muchas veces que esos sentimientos nos traicionan, que las cosas, esas culpas que todos nos echamos, esto es una enfermedad, nadie tiene culpa de ella. Es imprescindible garantizar el mejor sitio. Piensen siempre que estos pacientes aman la monotonía, odian las fiestas, odian las reuniones familiares porque les supone un estrés añadido muy importante. Lo que para nosotros es J, para ellos es Q, y tenemos que ponernos en su forma de verlo. Cuanto más monótono sea el día, cuanto menos retos haya que asumir, cuanto menos cambios, cuanto más el ambiente sea poco cambiante y no haya gente entrando y saliendo unas horas de casa para aquí y para allá, para ellos mejor. Bueno, ahora ya me quedan muy poquitas. Para finalizar, me gusta poner siempre un vídeo porque impacta bastante en una serie de cosas de arquetipos que tenemos que desmontar. Es una paciente joven, es una paciente que inicialmente va al médico y le dicen que es una depresión, es una paciente impacta muchísimo en la unidad familiar, tenía una fábrica de calcetines y la tienen que dejar. El marido se hace cargo de todo el cuidado, las hijas, pues sí, están por allí, pero el marido se traga todo el cuidado, el marido, la mujer, casi siempre es una mujer. En este caso es el marido, se encuentran muy aliviados cuando les dan un diagnóstico, muy, muy aliviados, porque saben que ya están en un sitio y que hay aquello es lo que hay y que van a mantener y además es un caso en el que el tratamiento funcionó bastante bien. Así que lo vamos a ver un momentito y luego creo que ya prácticamente terminamos.
58 años, muy joven. 5 desde el diagnóstico. Nosotros teníamos una fábrica de calcetines y entonces pues empezamos a notar que había problemas con las chicas y ella. Esto en casa al principio no se notó, era en fase muy inicial. Pero lo que notamos más es que se ponía la ropa al revés. Le costaba un poco subir y bajar las escaleras. Nosotros fuimos a nuestro médico de cabecera y lo que diagnosticó por eso fue una depresión. Entonces estuvimos casi 2 años medicándola. Después de 2 años fuimos otra vez al médico y digo, oye, esto no va, no funciona, ¿qué hacemos? Y nos mandó a un neurólogo. Entonces, en el neurólogo fue el primero que sí nos dijo que podía haber un problema de este tipo. No te lo crees, no lo admites. Entonces vinimos a la Fundación ACE y reconfirmaron que era Alzheimer. Ella no se enteró mucho y a mí se me hundió el mundo. Tampoco la veo como una persona enferma, pero el Alzheimer supongo que no se ve desde un principio y ves poco a poco la evolución y no te das cuenta bien de lo que tiene o de lo que pasa. Claro, cuando ves tu madre que toda la vida te ha estado exigiendo a ti lo más, ¿no? Y ahora que tú tienes que ayudarla a hacer cosas tan sencillas como, por ejemplo, a lavar los platos, preparar una comida, claro, cuesta mucho. Aquí en el centro de día estoy realmente contento porque pierde un poquito, pero no al nivel que perdía. Aquí nos están enseñando que lo principal somos nosotros, porque si nosotros estamos bien, podremos cuidar al enfermo. No tiene un sueño como ni tranquilo ni constante, pero ella duerme bien. La autonomía que tendría que tener no la tiene y es muy importante que tenga algo de autonomía, que pueda ella decidir algo. El cuidador lo que más te quejas es la soledad. Porque él es el que lleva todo el peso, entonces yo creo que no solo ayudar a mi madre, sino ayudarles a los dos. Pues he cerrado la empresa y me dedico sola y exclusivamente a Antonia. Yo a mi madre la veo bastante mal y me sabe muy mal verla de esta manera. Un poquito de la visita. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿De ánimos estás bien? Sí. Bueno, ¿cómo ves la memoria, Antonia? Bueno, voy haciendo. ¿Vas haciendo? ¿Lo que puedes? Sí. ¿Lo que puedes? Sí. Pero me ha dicho Jaime que estás muy estabilizada, ¿verdad? Sí. Vale. Dime qué día es hoy. ¿Te acuerdas? Viernes. ¿En qué fecha estamos? ¿En qué fecha? Día, mes y año. Uy, no lo sé. ¿Te ayudo? 2011. ¿De qué mes? No sé. Repite conmigo. Peseta, caballo, manzana. Peseta. Peseta. Caballo. Caballo. Manzana. Manzana. Otra vez. A ver. Peseta. Peseta. Caballo. Caballo. Manzana. Manzana. Ahora tú sola. Caballa. ¿Qué letras tiene la palabra mundo? ¿Me lo sabes decir? A ver. Mundo. Mundo. ¿Qué letras tiene? U. Uy. No sé. Esto es lo que te cuesta. Sí. Pero vas a intentarlo. Que hoy va a salir. Ay, no. Va. Y si no, que salga como salga. Va. Házmelo. No lo sé. ¿Sí, más o menos? Más o menos. ¿Falta algo? No sé. Intente ponerme tu nombre. Ay. Aquí en el recuadro, va. Ah. Haz esto. Uno dentro del otro. Uno. Y como lo entro. Mira. Ahora. Hazme la pajarita, va. Ahora, en el momento actual, ¿cómo la ves funcionar? Ahora la veo estabilizada. O sea, llegó un momento que perdía, luego a la que empezamos, ustedes empezaron a tratarla, pues veo que va así, si pierde poquito. Explícame un poquito qué problemas tiene con el vestido. Empieza a dar vueltas,
a la prenda que se tenga que poner y puede pasar así pues mucho rato. Pero luego, si intentas ayudarla, se enfada contigo. Bueno, esto ya no tiene tanto sentido. Bueno, pues eso, una persona bastante joven, un impacto familiar tremendo. Él no quiere decir que empeora, pero sí empeora, pero poquito, muy diferente antes. Y ya ves, la memoria es lo que primero empezó, probablemente, y repetir peseta, caballo, manzana, lo acabas de oír y ya la grabadora no es capaz ni de repetir eso que acaba de escuchar, ¿no? Aparte de los otros síntomas que se veía. Bueno, pues nada, un poquito para terminar, pues eso, cada minuto se está diagnosticando un nuevo caso. Probablemente es una enfermedad que nos quita un poquito lo que somos, esto es lo que más nos duele de ella, ¿no? El que dejamos de ser. Pero si recordáis, cuando le pregunta, ¿qué tal te encuentras? Bien, yo bien. Esta es la respuesta en el 90 y tantos% de los casos, y es verdad, se encuentra bien. Nosotros no nos encontramos bien porque hemos perdido a ese familiar que queríamos y no es la persona que recordamos, y nos destroza un poquito, porque además resulta que tenemos que dedicarle todo el día, ¿no? A día de hoy estamos intentando diagnosticarla antes y intentar los tratamientos, empezarlos mucho antes. Se cree que parte del fracaso viene por empezar ya cuando todo aquellos agujeros que vimos en el escáner, pues si ya hay un agujero, ¿qué demonios vamos a poder mejorar allí, ¿no? Tenemos que ir mucho, mucho antes. Pero entre todos es muy probable que consigamos la salida del Alzheimer de nuestra sociedad, porque los esfuerzos van a tener que ser realmente, y están siendo, todo lo importantes que esta enfermedad merece. Muchas gracias por su atención.